Mis licenciados, tenemos un problema de alga en el acuario plantado. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien y estén teniendo un excelente día. Yo les doy la bienvenida a un nuevo video. Muchas gracias, mi licenciado, por tomarte el tiempo en darle clip a este video. Y pues ya sabes, si eres nuevo en el canal, apenas nos descubriste y tienes este problema que vamos a hablar en este video, no olvides suscribirte, visitamos nuestras redes sociales como es el Instagram, el Twitter y el Facebook, que nos encuentran como Acuarios de Tehuacán. Así, mis licenciados, no todo es miel sobre hojuelas con nuestro acuario plantado. Quiero hablarles sobre un problema que recientemente he notado del acuario plantado. De hecho, ya lleva como 2 semanas con este problema. Pensé que pues se iba a desaparecer ahí modificando algunas cosas, pero creo que tenemos que hacer mucho más para poder controlar esta alga, la alga de punto verde. Es una alga pues bastante sencilla de eliminar, pero sí suele ser un poquito engorrosa porque le quita la estética a nuestro acuario. Este tipo de algas suele aparecer ya en acuarios maduros, no tanto como la filamentosa, que a veces suele aparecer en acuarios que apenas va comenzando o por exceso de iluminación. Puede verse por varios factores. El principal pues un exceso de nitritos, ya sea que no estemos haciendo correctamente los cambios de agua, no estemos sifoneando correctamente bien, le haga falta mantenimiento a nuestro filtro. Y pues eso puede estar ocasionando una alta de nitritos en nuestro acuario. De igual manera, esta alga es muy, pero muy peculiar, o es, ¿cómo puedo decirlo? Es muy notoria, por así decirlo, o sale más. Esta alga sale cuando hay un desbalance entre el nitrógeno y el fósforo. Siempre debe haber una diferencia o un control entre de 1 a 10, 1 de nitrógeno, 10 de fósforo. Y pues desafortunadamente creo que hemos estado comenzando a abonar inadecuadamente nuestro acuario plantado. Los helechos, recuerden que nuestro acuario plantado, bueno, creo que es mejor que ustedes lo vean antes de continuar con el video. Quiero que vean cómo se encuentra el acuario plantado para que vean cómo está lleno de alga de punto verde. Aquí tenemos a nuestro acuario, ustedes pueden decir: no, hombre, Alberto, tú tienes un acuario bien, pero bien fregón. Pero pues lamento decirles que las cosas no son así. Desde lejos puede ver que está perfectamente el acuario, que no hay ningún problema, pero si nos acercamos y para ser más precisos en este lado, podemos ver esa alga de punto verde que está por todo nuestro acuario. Y si nos vamos a la manguera donde está el CO2, vean, mis chavos, está llena de alga de punto verde. Y si nos vamos al difusor de CO2, véanlo, ya casi ni sale CO2 porque ya está súper tapado lo que es nuestro difusor. En una vista lateral, creo que se alcanza a ver aquí mucho mejor. Ahí está, vean toda esa alga de punto verde que tenemos en nuestro acuario. De lejos pues no se ve nada, se puede ver que no tenemos ningún problemita, pero ya está pasando factura en cuestión de la estética de nuestro acuario plantado. Vamos a acercarnos un poquito más acá, véanlo. Aquí podemos ver a detalle cómo es que se encuentra toda esta alga en el acuario plantado. Y de verdad que suele ser nada estético ese tipo de alga. Le quita la belleza a nuestro acuario. Y pues ya me decidí a eliminar esta alga. Como les comentaba, en nuestro acuario tenemos un buen de helechos. Vean, este racimo de helechos que ven ustedes aquí en pantalla son de puros helechos. Entonces, como les comentaba, para que no haya esta aparición de alga de punto verde, tiene que haber un balance, 1 de nitrógeno por 10 de fósforo. Pero, ¿qué está pasando aquí? Los helechos son bastantes o son muy buenos consumidores de fósforo. ¿Y qué puede estar pasando? ¿O qué es lo que yo creo que está pasando? Si ustedes creen que estoy equivocado o ustedes tienen otra respuesta por el cual estamos pasando con este problema de alga, me gustaría que lo dejaran en los comentarios. Pero según yo, los helechos están consumiendo todo el fósforo. Entonces está habiendo un desbalance entre el nitrógeno y el fósforo, lo cual favorece a la aparición de las algas. Y entonces creo que esa es la razón por la cual tenemos alga de punto verde. No puedo asegurar, o no estoy tan seguro, que sea por un aumento de nitritos, ya que según yo, mi licenciado, según yo hago un
exhausto mantenimiento cada semana a nuestro acuario plantado. Sifoneo bien, cambio de agua y no tiene mucho, tendrá como 15 días o 20 días que hice mantenimiento al filtro, así que no creo que el problema vaya por ahí. Yo creo que es más por un desbalance entre los nutrientes y creo que si modificamos ese factor podemos solucionar el problema. Pero en lo que lo solucionamos, en lo que no, pues yo quiero que las cosas sean un poquito más rápidas. Quiero comentarles que hay 3 soluciones para eliminar el alga de punto verde. La primera, manualmente, es un alga que suele salirse tallando bien en la superficie donde se encuentra ahí pegadas, pues sale bastante rápido. Entonces esa es una de las maneras en que podemos eliminarlas manualmente. 2, pues modificando la dosis de los abonos, y cosa que igual vamos a hacer. Y 3, alguien que nos puede ayudar con pues esto de la eliminación de algas son los otociclos. Es la forma natural de cómo podemos eliminar las algas de punto verde. Aquí yo he comprado 2 otociclos, como pueden verlos. Ahí están 2. De hecho, lo mejor sería comprar más. Para este acuario yo creo que estarán bien unos 4, máximo 5 otociclos. Pero nada más compré 2, puesto que nada más había esos 2 en mi ciudad. Es bastante complicado aquí en Tehuacán encontrar otociclos y afortunadamente encontré, pero nada más tenían 2. Antes de hacer el cambio de agua, ya llevan como media hora ya aclimatando la temperatura. Ahorita vamos a aclimatar lo que son los parámetros y los vamos a meter al acuario. Pero esta es la forma que yo les comentaba hace un momento, la forma natural, la forma biológica, algo más cómodo para nosotros, ya que pues dejamos que esos pequeñitos trabajen mientras se comen toda la alga de punto verde que hay en nuestro acuario. El clip anterior, ay, se me salió un gallito. El clip anterior, mis licenciados, que vieron cuando metimos esos otociclos, fue de hace algunos días, cosa que no hice mantenimiento sino hasta ahorita. Pero ustedes pueden ver a detalle cómo es que ese otociclos está trabajando súper bien en la eliminación de alga. Como les comentaba, no pude comprar más otociclos, compré 2, pero no sé dónde se encuentra el otro otociclos. Espero que no esté descansando, que para eso lo compramos, para que trabaje y elimine toda el alga. Creo que aquí igual podemos ver una vista donde hay bastante, bastante alga. ¿Ya lo vieron? Hay un buen de alga. Hace rato que entré, miré que de este lado estaba el tosinclos y aquí está. Este cuando está descansando. ¿Y vieron? Su otro camarada está trabajando y este aquí está reposando. Mira nada más, carnal. Neta, tú no tendrás paga. Vas a dobletear turno porque tienes que chambearle, pero sí, machine. Pero vean, ese es otra posible solución para eliminar el alga de punto verde. No quiere decir que el otocincros nada más coma alga, ¿eh? Igual hay que darle su respectivo alimento. Pero vean, mis amigos, cómo está chambeándole. Si yo no quisiera hacer nada más, creo que con los otocincros pudiéramos hacerlo. Pero pues es importante ayudarles, ¿vale? Entonces, ya tengo 3 maneras, o voy a ocupar 3 maneras para atacar el alga de punto verde: modificando la dosis de los abonos, haciendo una limpieza manual y con la ayuda de estos pequeños organismos, los otociclos. Pero quiero que vean cómo es que está trabajando este pequeño mientras su valedor está descansando. Ya lleva varias semanas así el acuario y cada vez lo veo más verde, pero no de plantas sino de algas. Y como les dije, así a simple vista o una vista lejana no es muy perceptible el alga, pero ya cuando te acercas al acuario ves ese problemita que tenemos de alga. Afortunadamente esta alga no suele acentuarse en plantas de rápido crecimiento como la hidrofilia, todas las demás plantas que tenemos. Pero si tuviéramos anubias, sí, esta alga siempre suele instalarse en plantas de lento crecimiento y pues no creo que sea algo estético para nosotros, ¿va? Que no es nada malo, no es nada malo tener la presencia de algas, no daña a los peces, pero en cuestión de estética sí suele ser un poquito ahí por medio feo. Así que ahorita lo que voy a hacer es hacerle su mantenimiento a nuestro acuario plantado. Vamos a hacerle su sifoneado y en el sifoneado vamos a tallarle los cristales para tratar de eliminar lo más que podamos de alga. Vamos a sacar la manguera del CO2, sacaremos nuestro difusor de CO2, igual vamos a tallarlo, a lavarlo bien, súper bien, y pues veremos a ver qué tal queda, mis niños. Así que vamos a ponernos manos a la obra, que eso tiene que quedar hoy, porque ya no queremos ver a nuestro acuario con esa alga de punto verde. Pues amigos, vamos a comenzar con el mantenimiento.
Ya los puse en el tripié para que puedan ver cómo es que vamos a eliminar esa alga de punto verde que tenemos en el acuario plantado. Vamos a apoyarnos de una fibra que va a ser esta, ¿sale? Yo habitualmente limpio mis vidrios con esta fibra, con la esponjita. Con la verde casi no lo hago porque a veces suele rayarse el cristal, pero creo que en esta ocasión va a ser importante o necesario ocupar la verde para que limpie bien o tratemos de eliminar correctamente lo que es el alga punto verde. Y ustedes pueden ver en pantalla que fácilmente con la fibra se fue gran parte del alga verde, así que pues eso es una muy buena señal, puesto que va a ser relativamente sencillo eliminar el alga verde. Vamos a poner un time-lapse, vamos a hacerlo en cámara rápida para que no se aburra y vamos a darle un buen mantenimiento a nuestro acuario plantado. Recuerden que la misión de este video es eliminar la mayoría del alga verde y posteriormente vamos a controlar o eliminar esta alga modificando nuestras dosis de nutrientes de abonos y con la ayuda de nuestros otociclos. Así que, licenciados, comenzamos con este time-lapse. Ay, otro me miedo. Ahí está. Pues listo, mis chavos, ya acabamos de limpiar nuestros cristales y ustedes pueden ver este cristal de acá estaba bien lleno de algas y ahorita lo pueden ver más limpiecito. No puedo decir que está al 100% porque igual es importante dejarle un poquito de trabajo a los otociclos, que por eso los compramos. Así que pues tratamos de retirar la mayor cantidad posible de algas que estaba en todo el acuario. Y de igual manera tratamos de limpiar el lateral de este ladito, pero es un poquito imposible por la bajada del canister. Y ustedes pueden ver que está bastante turbia el agua del acuario. Pero ahorita vamos a disponernos a hacer su respectivo cambio de agua y de igual manera vamos a darle su poda a las plantas, en este caso a la hidrofila polisperma, que como pueden ver ustedes en pantalla, ya está invadiendo a la planta de este ladito. Así que vamos a darle su podada para que siga creciendo correctamente bien y no invada a otras plantitas. Y pues nada más hace falta su cambio de agua y pues arreglar algunos detalles como la planta de aquí, que ya está bastante grandecita. Vamos a podarla y ahorita les muestro cómo es que queda el acuario de plantado ya con el cambio de agua y ya su podada y todo listo. Listos, mis chavos, ya hemos acabado de hacer el mantenimiento a nuestro acuario plantado. Obviamente todavía hay bastante alga ahí de punto verde, pero pues igual hay que hacer que trabaje los otociclos para que puedan eliminarla. Y aquí igual podemos ver un poquito de alga punto verde, se alcanza a ver ahí, ahí está. Y no sé si se acuerdan que hace un momento les comenté que hasta el difusor de nuestro CO2 estaba súper tapado por el alga punto verde. Lo limpiamos, lo refregamos bien y vean ahora cuánto CO2 es el que está sacando. Sí que estaba sumamente tapado nuestro difusor de CO2 por tanta alga de punto verde que tenía. Pero vean, mis amigos, cómo es que está sacando un montón de CO2. Obviamente este CO2 es el adecuado para nuestro acuario. Pero pues así es como quedó nuestro acuario plantado. De igual manera en los cristales de acá atrás, recuerden que había un montón de alga, ya no está.
Obviamente, del 100% de la alga, yo puedo decir que eliminamos un 75%, todavía queda un 25%, pero eso se va a tener que ir eliminando con la limpieza de los otociclos y obviamente con las modificaciones de los abonos. Pero vean, mis amigos, así es como va o cómo fue que quedó nuestro acuario plantado. De igual manera, recortamos en la parte de acá. La planta de enfrente la recortamos, la hidrofilia que está invadiendo igual ya la cortamos para que crezca perfectamente bien. Y creo que los helechos están tapando lo que es la iluminación de la parte de abajo de nuestro acuario y la Monte Carlo no está creciendo bien. Voy a ver qué puedo hacer, voy a ver si puedo recortar los helechos para que entre mayor iluminación o pues tendré que ver la manera para que esta parte que todavía queda aquí sin plantas o sin tapizado se llene y luzca mejor nuestro acuario. Va a quedar, mis amigos, pero pues vean, así fue como quedó nuestro acuario plantado, libre de algas, y los otros otocinclos pues deben estar por ahí escondiditos. Ahorita en el cambio de agua se espantaron un poquito, pero pues esperemos que no pase a mayores. De hecho, allá atrás están. Y vamos a ver si se capta bien. Bueno, este punto que vemos es este punto de acá y este punto de acá son los otociclos. Y ahí están, ¿ya vieron? Ahí se ve perfectamente bien. Ahí siguen limpiando y esperemos hagan un correcto trabajo para que pues ya eliminemos por completo esta alga de punto verde. Pues listo, mis chavos, hemos acabado este video. Y se me olvidaba comentarles que existe una cuarta manera de poder eliminar esta alga y es utilizando productos. En este caso yo he utilizado lo que es el antialgas, pero he notado que este antialgas es más eficaz con la alga filamentosa. Créanme que he colocado esta alga y pues, al otro día ya está toda la alga muerta, la filamentosa, y en cuestión de la alga de punto verde, sí le ha costado un poco eliminarla. Recuerden que siempre, cada vez que utilicen algún químico para tratar alguna enfermedad, o en este caso tratar alguna alga, sea lo último que ocupen, para que no corran el riesgo de poder intoxicar a sus peces o cometer errores. Así que fue por eso que opté por comprar los otociclos, modificar la dosis del abonado y quitarla manualmente. Vamos a darle unos... ¿Cuánto le daremos? Yo creo que le daremos 15 días, máximo 20 días. No voy a hacer nada, no voy a editar ningún producto químico, nada más un correcto cambio de agua, limpiar los cristales y con la ayuda de los otociclos esperemos que este problema se solucione, mis licenciados. Pues les agradezco bastante por haber llegado al final de este video. Recuerden suscribirse. Si tienen alguna duda o pregunta, no olviden dejarlo en los comentarios que estaré atento para responderles. Les envío un fuerte abrazo. Les recuerdo mi nombre es Alberto, esto fue la comunidad de Acuarios de Tehuacán y estoy seguro que vamos a ganar esas algas. Estoy seguro que le vamos a ganar a esas algas y pues qué más con su apoyo, mi licenciado. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Cuídense, mis amigos, y hasta la próxima. Bye.